¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die. ¡Alpha 16! Claro que sí. Estoy de noche, ¿eh? ¿Quién lo diría? Es que como es viernes hoy, dice, uno se puede permitir las licencias, ¿no? De pegar algún que otro grito. ¿Vale? Pequeño. Bueno, pues aquí estamos. Me han dicho un par de cositas que ojalá funcionen. Porque nos van a solucionar varios problemas. Por ejemplo, la puerta de cárcel. Dos springs. Dos mechanical parts. Ajá. Ajá. Y acero. Pues según me han dicho, cosa que yo no sabía, ya sabéis que yo en mi vida he hecho una puerta de cárcel. Yo esto no lo he hecho jamás. De los jamases. Nunca. Pues por lo visto esto tiene dos bloques. Si eso es así, la podemos colocar en nuestra casa. O sea, maravillosa. No sé si la puerta de cárcel esta también se podrá disparar a través de ella. Que podría estar bien. Pero bueno, ya la cosa va tomando mucho color. Pero ahora ya cuando tengamos una cantidad de material importante. Que todavía yo creo que tenemos que pillar mucho más. Pillar el taladro y volverme loco ahí. Y de camino subiremos de nivel. Pues vamos a empezar ya con el trabajo duro, 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 que va a ser hacer aquí un foso. O sea, toda esta cara de la base va a tener un foso que flipas, ¿eh? Entonces, claro, eso lo voy a hacer con el taladro. Me cargo todo esto, tal, y empezamos ya también con. Bueno, necesitamos un poquito más de. Por desgracia, vamos a necesitar un poquito más de material de este. Aunque espérate, ahora que lo pienso. Tenemos el generador, que según me ha dicho Jesús, que está en todo Jesús. Jesús, eres un crack, hombre. Tenemos por aquí el generador, o sea que está aquí. No tengo que ir al pueblo a por él, como yo pensaba que estaba allí, pero me ha dicho que no, que está aquí. Y si me lo ha dicho Jesús, aquí está, efectivamente. Bueno, podemos poner el generador, solamente pillar unos cuantos motores y empezamos a hacer funcionar ya la maquinaria. Ya empezamos a colocar cables y. Bueno, la vamos a liar, pero bien liada. Así que vamos a guardar todo esto. Vamos a probar la puerta de la cárcel. A ver si realmente la podemos poner ahí, como me han dicho. Ojalá, porque lo necesito. Bueno, esto me lo cargo. Scrap y scrap. Oye, qué montón de nitrato de potasio, tío. Joder, qué maravilla. Uf, madre mía, cuando pillemos más carbón veréis qué risa, ¿eh? Vamos a tener para hacer mucha, mucha, mucha munición. Y esto va a molar muchísimo. Vale, magnífico. Pues nada, mientras estamos aquí sin hacer nada, estamos esperando a que salga la puerta. A ver si no queda mucho. Ah, ya está. Pues nada, la ponemos y me voy a poner a plantar. ¡Oh! Te quiero, tío. No me acuerdo quién me lo dijo, pero mil millones de gracias. ¿Eh? Bueno, mira, mira, puertecica de dos bloques, maravillosa. Hacía falta, coño, una puerta de dos bloques. Aunque sea así con barrotes, pero. Ya está, ya tengo puerta en casa. Otra cosa menos. Pues lo dicho, vamos a pillar todo el material que tenemos aquí plantable y nos vamos a poner manos a la obra. Bueno, macho, por una vez en la historia nuestra mina hace honor a su nombre y tenemos un auténtico filón aquí de todo. Pero sin embargo, ahora mismo lo que estoy aprovechando es para pillar la grava con el taladro que mirad abajo a la derecha. No sé si estoy yo ahora mismo jodiendo encima, espérate. No, se ve, se ve. Mirad cómo va subiendo la piedra y la arena a toda hostia. Bueno, y carbón y de todo, porque es que ya os digo, hay de todo aquí. Pero bueno, que vamos a una velocidad increíble. Hemos subido un nivel más y ya deberíamos tener bastante. Bueno, hemos estado a punto de resucitar a Pancarcho Patapocha, pero no. Nos hemos librado. Nos hemos librado por los pelos, vaya. Bueno, yo creo que ya tendremos, ¿no? 6.000, bueno, 1.000 y pico de arena solo. Lo mismo sería lo mejor pillar la moto y ir al desierto. Hay bastantes recetas que necesitamos todavía. O sea que volveremos otra vez al edificio, este, al rascacielos y visitaremos los otros también. Podemos encontrar buen loot. Esos son sitios peligrosos, pero que tienen su recompensa. O sea que nos puede interesar. Pero antes de irnos, ya os digo, vamos a pillar un poquito más de esto y terminar el puente también. Puente del Pueblo Sur. Así que. Vamos al lío. Bueno, señores, esto es mucho más titánico de lo que me había imaginado. O sea, hemos cogido la parte más ancha y profunda. Pero da igual. Y a vosotros os da igual también porque he pegado un corte puta madre. No ha sido solamente construir este puente tan salvaje, sino que encima he tenido que matar a zombies bajo el agua. ¡Ay, que me clica!
Me cago en tu puta. Ven para acá. Para acá. La madre que los parió. Menos mal que el tío pega mazazos bajo el agua, como si nada, A él le da igual. El agua, eso no es nada para él. Pues bueno, me ha venido una maratón. Una maratón de zombies. Como podéis ver, una salvajada. Sobre todo por aquella parte de allí que era profundísima y ha sido un coñazo. Ha sido un puto coñazo. Nos quedan 200 bloques encima. No, no son demasiados. Y quiero y pienso expandir. Lo que pasa que, claro, ya echando esto así, vamos a agrandar un par de bloques y nos vamos al pueblo ya, que tengo ganas de echar un vistazo. Hostia, me muero de hambre, colega. ¿Dónde vas? ¿No tengo nada? No tengo nada. Genial. Es que cuando estamos currando y pasando frío, que hemos pasado frío esta noche también, el hambre ya sabéis que baja muy rápido. Mira tú cómo se ha quedado esto de aquí. He intentado poner bloques para que no hubiera agua y poder respirar ahí, pero no ha funcionado. Me seguía ahogando igual. Bueno, un desastre. Ha sido todo una locura. Pero bueno, estamos aquí. Mi moto está aquí. Me voy a comer un estofado así potente y seguimos con lo nuestro. Por cierto, las armaduras no las he hecho, se me ha olvidado, como de costumbre. Habría que echar un vistazo también y nos hacemos unas cuantas piezas de armadura para ir ya un poco más protegidos, porque vamos hechos unos pringados, unos tiesos. Ya va siendo hora de cambiar eso, ¿no? Espero. Vamos a ver. Bueno, amiguetes, pues ya está. Nos quedan solo unos cuantos bloques por poner, pero ya tenemos aquí nuestro nuevo puente, que por supuesto vamos a guardar, poniéndole el icono este del castillo, como en el otro lado. Y ala, y ya tenemos el puente. Podemos atravesarlo y llegar a la ciudad fácil y rápido. Que estaba harto ya, de verdad. Este lago, o sea, este río es mucho más grande que el otro. Pero bueno, ya podéis ver que lo hemos hecho bastante guay. Soporta, lo único que vamos a ponerle son barandillas a los lados. Así no tenemos que subir el puente de una manera... Joder, gastar demasiado material. Es que si nos ponemos ahora a poner bloques a los lados y no sé qué, va a ser una cantidad de material un poco enferma, que lo veo innecesario. Y más ahora, más adelante, cuando nos sobre el material, pues no te digo yo que no, pero ahora me parece una chorrada. Muy solemne además. Uy, mira, ya empezamos a pillar ítems más que interesantes, Muy bien, bueno, vamos a ir desguazando coches, ya sabéis, entrando en algunos negocios para a ver si encontramos cositas interesantes. Por ejemplo, la lavandería. Yo normalmente en una lavandería no me preocuparía ni de entrar, pero ya sabéis, ¿no? Igual encontramos alguna librería en la oficina o algo así, o alguna caja fuerte. Y no creo yo que nos cueste ahora mucho con nuestro maravilloso Lucero del Alba. Me encanta el nombre, Lucero del Alba. Venga ya. ¿Qué quieres tú? Te meto así. Quita, mamarracha. Ahí con las tetitas, madre mía. Con los pezoncitos de... Pezoncitos de chincheta. ¡Muere! Zombie stripper. Vale, bueno, aquí hay como un millón de máquinas para saquear. El rollo es que, claro, ¿qué puede haber en una máquina aparte de tela? Joder, que son muchas, además. Yo creo que esto es un sitio para, a lo mejor, entrar al principio. Toma, cuando no tenemos de nada. Y dice uno, coño, voy para allá a ver si me pillo tela fácilmente. Si no, no se me ocurre a mí la utilidad de venir aquí. Anda, no se muere. Pa' acá. ¡Hala! A dormir, zombie biker. Una siesta a tiempo sienta muy bien, amigo, te lo digo yo. A ver. Ah, está abierta. Ya sé que hayan metido algún zombie ahí. Como no son cabrones los señores desarrolladores. Un poquito cabrones sí que son. Prefiero asegurarme. El resto lo voy a guardar. Esto de aquí fuera y esto también. A ver qué tenemos por aquí. Ya ves tú que yo pensaba venir a pillar las cosas de la caja y ya estoy lleno de mierda. Y más mierda que vamos a tener en breve. O sea que... Anda, mira cuántos enchaquetados. Uno, dos. A este si lo mato, a este no voy a poder. Hay que esperar a que salga de ahí, ¿no? O le pego en el pecho. Toma. ¡Hala! Venga, coño, en vez de tantos pantalones, soltadme una chaquetita. Que se venden muy bien. Aquí hay una caja fuerte. Sabía que algo de esto tenía que haber. Casco de... De fútbol. ¡Casco de fútbol! A ver, ¿qué hay aquí dentro?
Dame una alegría. Un par de... de mamarrachadas. Solo tiene otro nombre. Ok. Bueno, pues ya tenemos ahí eso. O sea, el puente la verdad es un trabajo que me ha llevado toda la noche hacerlo, pero... pero lo veo bien gastado ese tiempo. Estamos a día 26, tenemos 2 días para la horda y está la hormigonera produciendo hormigón a tope. O sea que vamos a ir bien, vamos a estar bastante bien. Ahora voy a volver aquí, ¿eh? Va a echar otro vistazo. Vamos a hacer una visita a casa relámpago. No recuerdo si hoy el vendedor reiniciaba el loot, que es posible. Bueno, ahora echaremos un vistazo. Me hubiera gustado hacer el puente un poquito más por aquí, pero... no sé, por aquí, por donde lo he hecho, es como más... es como más intuitivo saliendo de mi casa. O sea, cuando salimos de casa vamos como recto al puente. Entonces eso sí lo veo bien. Fuera los wood frames, bueno, espérate, me los voy a cargar. Así ganamos un espacio. Y necesito otro espacio, van a ser los pantalones, ¿no? Ya ves tú, por 26 de mierda, dime tú a mí, ¿para qué quiero yo eso? Ahí. Pues venga, volvemos al puente... y para casa. Además, ya con 2 bloques no voy acojonado. Ahí, le hemos puesto una pequeña rampa que tendremos que poner también por el otro lado. Y esto ya es maravilloso. O sea, ya podemos ir por aquí, con una rapidez y una tranquilidad. Que de verdad, aunque sea un coñazo lo que he hecho, merece la pena. A mí, por lo menos, me lo merece. Y eso es lo que cuenta al final. Venga. Bueno, señores, ya estamos en casa. Hemos soltado todo rapidito. Y hemos dejado la forja haciendo un montón de cosas. Que nos va a venir cojonudo. Esto no se puede vender, así que me lo cargo. A ver, ¿a qué coño he venido yo aquí? Ah, vale. Pues mira. A ver. Estamos haciendo un yunque para la tercera forja. 300 bullet tips y 138 perdigones para hacer cartuchos de escopeta para la torreta. Creo que podemos hacer 2 torretas con los materiales que tenemos ahora. O sea que muy bien. 2 torretitas va a venir cojonudo. Hemos hecho esa rampa ahí para poder meter la moto dentro de la base siempre que queramos. Que alguna vez la meteremos. Para eso tenemos espacio. Y ahora volvemos al pueblo, que ahora es las 3 de la tarde. Tenemos tiempo todavía para dar un paseo. Y luego encima ya sabéis que podemos quedarnos toda la noche si hiciera falta. O sea que mira tú. ¿Dónde coño estáis? ¿Por qué no me sale el icono del puente? Vamos a tener que poner el icono del puente a ambos lados. Para saber a dónde dirigirme. Porque desde aquí, veis, se ve ahora. Pero cuando estás un poquito más alejado no se ve. O a mí me cuesta verlo. Podríamos poner uno a cada extremo. Aunque igual es un poco lioso en la brújula, ¿no? Bueno. Si no lo vamos a aprender de memoria. El lado más cercano al pueblo yo creo que es el menos importante. Ahí vamos. Bueno, qué maravilla, ¿eh? El puente ahí, qué ingeniería, ¿eh? Mira qué complejidad, ¿eh? Es que soy un constructor impresionante. ¿Qué os creéis? Ya estamos aquí, hemos echado un vistazo a la lavandería, pero ahí ya no queda nada. Bueno, queda tela, mucha tela dentro de las lavadoras, que me niego, evidentemente. Y vamos a echar un vistazo aquí a la caja esta, que no recuerdo. Joder, macho, está llena de mierda, tío. Pensaba que habrían menos cosas, pero está llenísima de cosas, tío, a lo loco. Bueno, a ver, vamos a dejar todo esto. Mira, la chupa nos viene puta madre. Muchas cositas para vender. Gasolina que podemos gastar aquí un poco y así ganamos otro espacio. Y casi todo nos ha cabido, ¿eh? Menos esto, menos una pala. Pero bueno, lo podemos sustituir por esta piedra. Y ya tenemos absolutamente todo para volver a casa. Y ya está, ya hemos recogido todo lo que había en la mierda de la caja esa, que me tenía ya nervioso. Como habéis visto, hay un montón de cosas para vender. Así que, ¿qué os parece si hacemos una visita sin parar por casa? Hacemos una visita directamente al comerciante. El que está más cerca supongo que será el de ahí, digo yo, del otro lado del puente. Sería lo más lógico. Hostia, es que ni siquiera la tengo marcada. Soy un genio. Pero sí, vaya, está clarísimo que la que está más cerca es la de aquí. Y más ahora con mi super puente. Bueno, el puente está impresionante. El puente... qué obra, ¿eh? Qué obra de arte, oh, joder. Mira, hoy nos encontramos unas Auger Parts de nivel 39. Menos mal que ya nos salieron buenas antes, porque vaya vergüenza. Luego aparte, 200 de madera, macho, en serio, en su alijo secreto me sacas eso.
Macho, es para pegarte una hostia. Bueno, Iron Chest Armor de nivel 577. Como nosotros no vamos a poder craftear algo así, ni en broma, al menos de momento, evidentemente me lo compro y para adentro. Luego el rollo es que no podemos venderle todas estas piezas de pistola. Hemos desmontado las pistolas que teníamos de bajo nivel y nada, ya está, y se las he vendido. O sea, lo que pasa es que ya no me compra más. Hemos sacado 45 balas de estas pistolas y creo que estamos preparados para volver a casa. Nos hemos llevado esto, que está bien, una pieza de armadura bastante decente. Las botas de hierro tampoco estarían mal, o incluso la armadura de pierna de bandido. No recuerdo si tengo yo alguna pieza de algo. Ah, sí, bueno, espérate, que tenemos una pieza de bandido, puta madre. Vale, pues mira, ya vamos empezando a tener cositas interesantes. Vale, las botas son una mierda, pero todo se puede arreglar, ¿no? Con el tiempo. A ver, aquí no hay nada. En libros, nada. Ciencia, painkillers. Estaría guay también conseguirme de aquí del vendedor alguna puerta. Que eso me dijeron, que podíamos comprar puertas así molonas para cuando empecemos a construir en casa. Pues la ponemos así chula. Aquí hay un montón de zombies. Mira, una maratón, pero vaya, que yo no tengo tiempo ahora para perder con vosotros, cacho idiota. Y menos ahora, que me pongo con el taladro un rato y subo mucho más nivel que matando zombies. Eso es así, a no ser que fueran todos zombies policías o ferales o algo así. No suele merecer la pena, que se diga. Bueno, creo que voy a meter la moto en casa porque llevo demasiada basura encima. Así que para adentro va. Venga. Qué maravilla que se pueda cerrar así de lejos, ¿eh? ¡Ay, la tecnología moderna! Me debería haber llevado el dinero y tal, pero bueno. Ya lo haremos. Todo esto lo vamos a dejar aquí. Aunque este cañón no es malo, pero bueno, ya que estoy, lo vendo. Más dinero, 4.700 y pico, más todos esos materiales que vamos a poder vender más adelante. A ver, luego la pieza del arco compuesto. El arco compuesto que tengo una aquí, pero me la pela. No me interesa nada un arco compuesto. La ballesta, según mi experiencia, es mucho mejor. Así que, ¿para qué, no? Aquí vamos a dejar el pegamento y la pintura, que tenemos ya 406. Ya mismo podemos ponernos a pintar, ¿eh? Ya mismo lo haremos. Dejamos un poquito de munición. Tenemos 71 flechas. ¿Por qué no? Vamos a hacernos unos cuantos virotes. Sí, se puede hacer aquí. Estaba yo pensando... ¿Qué pasa? La madera. No tengo madera. Hostia, no tengo ni nada de madera. Muy bien, magnífico. Bueno, pues dejamos entonces esto por aquí. ¿Qué le pasa a mi colega? Le está subiendo la temperatura bastante, pero no debería. No debería ir a más porque no tenemos el chaquetón ni nada. Pero bueno, nunca se sabe. Este juego es así. Muy aleatorio todo. Nada, paso, luego ya lo haremos. Venga, pues dejamos esto aquí. El mapa de mierda lo guardo aquí, por cierto. Ah, ya decía yo. Digo, me sonaba que tenía una chupa mejor. Pues sí, así es. Venga, guardamos el resto de cosas y nos vamos a ir por ahí. Bueno, amiguetes, pues llega la hora de desmontar un montón de coches porque, bueno, creo recordar que no tenemos la receta de la gasolina, por lo tanto no podemos convertir los bidones, ni podemos coger esquisto bituminoso, nada, nada. La única manera que tenemos ahora de conseguir gasolina es desguazando coches. Como nos viene bien, porque también necesitamos material, tanto springs como mechanical parts, pues mira, bienvenido sea. Tampoco nos vamos a poner así, ¿no? Esperaremos pacientemente a que nos salga, mientras pillamos aquí un montón de material. Que por cierto, de camino nos pueden ir saliendo motores y tal. Mira, me ha salido uno de la calidad más repugnante jamás vista. O sea, qué poca vergüenza que me salga un motor de nivel 17 a estas alturas. Eso me da hasta cosa. Me da hasta penica. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a este tipo de mierdas. Es verdad, ¿eh? Lo digo sin acritud. Bueno, pues nada, yo sigo aquí desmontando. Voy a desmontar unos cuantos, así que fíjate, es la 1:20 de la madrugada todavía, así que todavía tengo tiempo de sobra para que nos salga algo bueno, ¿no? Algo bueno saldrá en algún momento. Vale, podemos poner otro punto más de Bad Mechanic. De hecho, podríamos poner dos. Lo que pasa es que me faltan más puntos de experiencia. También podemos hacer mejores herramientas, pero como veis, estamos muy, 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 muy faltos de puntitos.
Necesitamos más puntos, o sea, necesitamos subir más niveles. Y lo peor es que siempre, siempre estamos necesitando más y más y más puntos. Al final es, bueno, estamos justitos, no como otras veces. Antes era más, antes sobraban más puntos siempre. ¿Eso de allí qué es? Antenas, ¿no? Sí. Nada, digo, a ver si encontramos otro comerciante, que no vendría mal. Llevamos un montón de coches desguazados, eso sí. Mira la, el montón de gasolina que tenemos ya. Para los generadores nos va a venir cojonudo. Bueno, para el generador. De momento solo tenemos uno. Y ni siquiera tengo la receta, ahora que lo pienso, de los demás. Bueno, ¿aquí hemos estado alguna vez? Esa es mi pregunta. Sí, sí que hemos estado. Hemos dado una vuelta ahí total. En vez de ir por aquí, hemos cogido la carretera, que da una vuelta totalmente absurda, si os dais cuenta. Hombre, yo sé que esto se genera proceduralmente, pero madre mía, qué estupidez. O sea, podrían poner ahí una carretera en línea recta, ¿eh? Una carretera de aquí a aquí, y no. Y hacen, ¡ay! Dándole toda la vuelta a un monte. ¿Por qué? Porque sí. ¿Eh? La magia de lo procedural. Me encanta. Bueno, lo bueno es que toda esa carretera hemos estado desguazando más y más y más coches. Y que tenemos un punto más de Bad Mechanic. Por lo tanto, deberíamos conseguir más materiales. Así que vamos a cruzar los dedos porque esa mierda afecte también a conseguir más motores. Y baterías también. Para cuando consigamos una batería de baterías, un generador de baterías o como se llame. Bueno, pues le estamos dando durísimo. Y tenemos ahí delante una casa de empeños que no es en la que estuvimos. La que estuvimos estaba en el otro pueblo, en el del norte. Y ahora estamos al sur. O sea que ahí dentro tenemos que tener las cajas y la caja fuerte de armas. Más todo lo que podamos sacar por ahí. Tenemos un pedazo de motor de nivel 540. O sea, eso es la hostia. Muchísima gasolina. Otro motor más, que no había ni visto. Pues mira, no está mal. No está mal, hemos sacado buen loot. El problema va a ser ahora el espacio para lo que haya ahí dentro. Bueno, esto lo podemos guardar también. No sé si hay algo más que podamos estaquear. Creo que no. Y, un guarro. Un guarro. Toma. Ahí lo llevas, payaso. A ver si encontramos más animalicos. De todas formas ya vamos pillando más material, Toma. 9 de carne con cada animal. Está muy bien, lo que pasa es que los estofados son carísimos, pero también es que te alimentan como nada. Bueno, esto ya es lo que me faltaba, ¿eh? Ya no teníamos espacio y ahora encima me sale un puto guarro. Maravilloso. Bueno, por lo menos vamos a echar un vistazo a ver si sacamos algo de aquí. Apaga la luz de la moto que me está dejando ciego. Gracias. La luz de mi casco no la pienso apagar, y menos ahora que vamos a entrar aquí. ¿Por qué suena metal si lo que estoy rompiendo es madera? ¿Y por qué estoy rompiendo una puerta que está abierta? Por Dios. ¡Toma! Ya está, ya se ha metido en la pared. Bueno, pues te pego en el hombro. Ya no tienes brazo. ¡Hala! ¡Oh! You got them right. Hostia, esto es una alegría, ¿eh? Esto es una alegría. Encima que te salga de un zombie normal. Pues mira, mejor que mejor. A ver, ya sabemos que tenemos que subir aquí al falso techo para encontrar las cajas escondidas, pero ya sabéis que yo soy muy, muy brujillo. Así que voy a dar un pequeño reconocimiento por la posibilidad de sleepers abajo. Seguramente no hay. A ver si podemos subir sin tener que colocar bloques ni nada. Ya están empezando a llover zombies. ¡Hostias! Toma. ¡Oh, oh, oh! Vaya virotazo que te has llevado, colega. Me lo he cargado una hostia. Desde la cadera, ahí y en movimiento. A la mierda. Perro mierda, ya no sois lo que erais, ¿eh? Sos payasos. Bueno, señores, yo lo siento mucho, pero me voy a tener que volver a casa porque se me ha llenado el inventario y ni he empezado. Hoy es día 27 ya, deberíamos empezar con la base, pero joder, es que tú, a que te parto la cara. Vámonos, o sea, es que voy petado, voy petadísimo y ya está. A ver, ¿dónde estamos? Para... Sí, no es difícil. Luego venimos aquí, volvemos a la tienda de empeños. Que te calles, todavía me bajo la moto y me lío a hostias, Qué maravilla, joder, cuántos coches. Esta ciudad está de puta madre, Y ahí vamos a encontrar cositas guapas. Y luego tenemos los rascacielos también, que tenemos que ir a las... Estuvimos en el Crackabook, que ni siquiera lo hemos...
saqueado en condiciones. Y luego tenemos el otro, bueno, los otros edificios, más de uno, que vamos a poder sacar de ahí petróleo. Ya sabéis que también tenemos el edificio en obras, que es otra joyita. O sea que muy bien, está de puta madre. Ya con mi puente, de verdad que estoy súper contento. Además el puente está por aquí, yendo en línea recta, deberíamos llegar directamente a él. Así que, aleluya, pedazo de saqueo que llevamos, ¿eh? Montón de motores y montón de todo. O sea que, felicitate. Bueno, señores, creo, me lo estoy pensando mejor, y creo que nos vamos a quedar en casa a preparar la, perdón, a preparar la seguridad. Porque si lo dejamos todo para última hora, nos vamos a meter en un lío, como siempre. Vamos a estar ahí de prisa y lo vamos a hacer todo mal. Entonces, claro, la seguridad es muy importante y hay que meterle caña. Eso sí, antes voy a ir a la ciudad esta de aquí al lado. Esto no vamos a tardar en nada, la que tenemos al sur. Y vamos a pillar, bueno, si es que hay algo, que no lo sé, en la caja que teníamos en esa otra ciudad, que deberían haber cositas allí y no recuerdo qué tengo. Igual nos encontramos con motores o algo así, que no lo sé, ¿eh? Igual, yo me sonaba que tenía más motores, sinceramente. Y luego me quedé un poquito roto. Ha de iros a la mierda. Así que vamos a meterle caña, macho. No sé si me va a dar tiempo, nos falta metal también. Para los barrotes nos faltarán unos 30 barrotes o así, más o menos. Vamos a tener que pillar más metal, pero bueno, ya sabéis, con el taladro eso va rápido. Lo malo no es pillarlo, lo malo es fundirlo y luego crashear los barrotes, que son bastante lentos, un poquito jodidos. Pero bueno, yo creo que podremos tirar guay. Así que no te caigas al agua. Mientras no te caigas al agua, yo estoy contento. Venga, nos vamos para allá y a ver si sacamos de allí, de la cajita, algo guapo. Bueno, hemos tenido aquí una pequeña trifulca. Nada que destacar. Bueno, destacar que me lleva una hostia, pero bueno, no ha sido nada. Lo único que me ha infectado, pero bueno, ha sido un pequeño error de cálculo, no pasa nada. Y estamos aquí recogiendo ahora toda la basura y tenemos que ponernos ya, primero, mejorar todo esto a hormigón, antes de que, ya sabéis, si lo hacemos el último día, puede que no le dé tiempo a fraguar y tengamos ahí un punto débil muy serio. Luego empezar a colocar ya los cables eléctricos, que los vamos a poner así. No los vamos a poner en el suelo recto, sino que vamos a colocar desde arriba, abajo y así. Vamos a hacer una especie de malla alrededor de la base, así no tenemos puntos débiles por el suelo. Que creo que eso va a estar bastante bien. Tenemos que colocar el generador con los motores que tengamos. Que yo creo que con lo que tenemos vamos a poder alimentar bastantes cables. Y por supuesto crashear los cables. Eso es algo que yo creo que en cuanto limpiemos esto me voy a poner a manos a la obra. No he calculado cuántos hacen falta ni nada, pero supongo que podremos tirar bien con el material que tenemos. Tenemos muchísimo de todo, así que deberíamos poder rodear toda la base sin problema. O al menos eso espero. Bueno, pues primero los materiales. Vamos a empezar. Bueno, primero soltar la barbaridad que hemos cogido, que por cierto, esto me lo cargo. Y la chupa me la voy a quedar encima, que siempre andamos cogiendo y quitando. Vamos a soltar todo el material este que hemos pillado de los cadáveres y nos ponemos manos a la obra ya con el generador, que tengo ganas de proteger la casa como Dios manda. Yo creo que sí, que ya es hora. Parece a mí. Bueno, pues comenzamos. A ver, electrical parts, forged iron que tenemos encima. Así que electric, fence, otra. Pues están viniendo screamers todo el rato. Tenemos que poner esta mierda ya. Solo puedo hacer 11, ¿eh? ¿Cómo que 58? Ah, espérate. Aquí, esto es otra cosa. Sí, recordaba que habíamos hecho bastante más. Ahora sí, 104. Vamos a hacer 50, por ejemplo. Ya sabéis, algunas se romperán, otras tal. No sé cuánto vamos a necesitar realmente para rodear toda la base. Eso aún es un misterio. Luego el generador, pues habría que ir poniéndolo también. Tenemos un 2, 3, 4. Joder, qué poco, tío, en serio, me parece muy poco. Con el montón de coches que hemos desguazado, tener tan pocos motores me parece fatal, o sea, horroroso. Oh. En fin, bueno, a ver dónde mierda ponemos ahora el generador, para que no moleste mucho. No sé si ponerlo así en alto, pegado así a una pared, o dejarlo por el suelo, ponerlo dentro de la base y sacar los cables. No sé cómo hacerlo. De todas formas, el generador ya veis que no molesta. Lo podemos poner donde nos dé la gana y sin demasiado problema. Mira, esto ya ha salido, este maíz. Y mañana tendremos toda la cosecha, que es una burrada lo que tenemos aquí. O sea que de puta madre. Vamos a poner esto aquí, no creo que pase nada.
O sea, es que me da miedo de que me rompan el muro y me rompan el generador, así que yo creo que es mejor ponerlo. Bueno, lo más seguro va a ser aquí, aunque tengamos que sacar más cable, pero lo más seguro va a ser dentro de casa. Ponemos todos los motores, tenemos 290 vatios de potencia, que no está mal. Podemos echar gasolina, hemos llenado el tanque entero. Tenemos incluso una máquina ya, una herramienta de estas para pelar cables. No sé dónde está, pero yo la tengo, eso seguro. Igual está en la moto o la he soltado, no sé dónde coño la habré soltado, espérate. Ah, vale. Esto tiene que ir en herramientas, no aquí. No seas desordenadillo. No me seas desordenadillo. Vale, aquí mejor. Pues nada, ya sabéis. Ahora sería sacar el cable de aquí. Ponemos arriba un relé, por ejemplo. Que eso también hay que craftearlo, por supuesto. A ver, electric relay, forged iron y electrical parts también. Pues mira, esto creo que... No, hay que hacerlo en el workbench, por desgracia. Y solo tengo uno. Esto va a llevarme un rato, ¿eh? Y no sé, podemos hacer como 15, así para ir empezando, ¿vale? Esto va a tardar, ya veis, 22 minutos en total. Así que yo me voy a enchufar aquí, que tenemos ahora sí un montón de gasolina. Vamos a pillar el taladrete. Tenemos un montón de repair kits. Y nos vamos a ir ahí a la mina, que necesitamos mucho material para terminar los barrotes y demás. Que mañana es el gran día, ¿eh? Así que nada, dejamos el vídeo por aquí, que ya llevamos suficiente rato, ¿eh? Muchos dicen, no, que sí, hombre, que sí, 33 minutos, 34 segundos según mi relojito de aquí, que a veces se equivoca porque no le doy al botón o porque tal, pero bueno, a mí me marca eso. Anda, mira qué bien, me encantan estos bugs. ¿Los arreglarán algún día? Me parecen maravillosos. Y nada, que hayáis disfrutado del vídeo, que paséis un fin de semana magnífico y, como siempre digo, sed buenos y seguid vivos, y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita, hasta luego. Bye.